Buenas tardes, Lago Graviel. Buenas tardes, Chivo. Ya el Lago Trinidad. Buenas tardes, Chivo. Las manos para besar. Santo, mijo. La mano para besar. Santo, mijo. Lupe, tráeme las cazoletas para darle de comer a los gallos. Ahorita mismo, Lago Graviel. ¿Vino don Román, viejo? Sí, vino a la misma cosa. Le venda yo el rancho, que lo den a la comunidad. ¿Y usted qué le dijo? Que no le vendía nada. ¿A qué? A eso peleé y tiré mi sangre en la revolución. A defender mi tierra, a ser dueño de ella. Pero si no la vende, como él tiene valimentos políticos, hará que se la den a la comunidad. Pues eso está por verse, guachi. Que nos la quiten o no, pues eso Dios dirá. Pero aquí me parieron. Y aquí reviento. Ah, no se amargue, tata. No me amargo, hijo. Es mucha tierra para los que quieren tener haciendo sin trabajar. Ahora que Román es el mero gallón y quiere hacer jato aquí. ¿Traigo la comida para los animales? Sí, tráela. Mañana voy a jugar la peleita con Pedro del Tamarindo. ¿Dónde le va a jugar, amo? En San Lucas. Me voy a llevar al reguilete y dos gallos más. Porque hay picazón. ¡Oh, hijón, Gabelito! Si llevo el reguilete, me voy con Asté para cargártelo. Gallo tan chulo para pillar. Ya salieron los galleros. Viciosos. Ah, viejo. ¿A poco irá que no le gusta el jueguito de los gallos? Gallero el padre, gallero el hijo. Ojalá que los hombres fueran como los gallos de ley. A morir en la raya sin huir del enemigo. Siento lo mismo. Ojalá y el miudo nunca se me afloje. Si ya haya ley, como dice mi tata, el que viva lo verá, hijo. Da licencia para tomar tantita agüita. Sí, pase. Ahí está el turín. Mire nomás el reguilete, el amo. Tan mansito que se ve y tan bravo que es. Mañana le apuesto 10 pesos. Que a usted me va a emprestar. Ya hay paradero. Y estás de regreso. Va para un año que no se te veía por aquí. Pues seguro tienes alguna faena pendiente por acá. Pero cuídate de toparte con el hijo del difunto de Ceiba Seca. Aquel amo, Aurelio. Si tuviera algo en mi conciencia, no vendría a recoger mis pasos esta tierra donde nací. Aquí a nadie se le niega el agua. Pero ya que bebites, mejor vete. Gracias, Lamo. Gracias por la agüita. Gusto en verlos con salud. ¿Quién sabe para qué nuevo trabajo hayan mandado traer al panadero? No lo crea, tata. Ha vuelto por su cuenta, porque lleva la tierra en él mismo, como la llevamos todos aquí. Trini, pide los aparatos, ya la noche está encima. ¿Hola, o Roman? Está lo mejor. ¿Ya vino Pedro? Sí, Lamo. Trae dos gallos chulos y bien puestos. A ver si ahora sí le puede ganar al gallero ese. ¿A Gabriel, Lamo? Ajá. Pero usted le tiene mala sangre. ¿No? Cargan todos esos, el viejo y los hijos, pegados como garrapatas al rancho del potrero. De todos modos, si no lo quieren vender, será para la comunidad. Para la comunidad tomarán la tierra. Para que luego usted se la rente. Miren la más que está ahí, Lamo. Yo le mandé recado que todavía se acuerda la gente del asuntito de Ceiba Seca. Y Ubaldo, el hijo del difunto don Rodolfo, que en gloria esté, es bueno para el machete. Mejor voy a decirle que se vaya. No te espantes, Meco. En eso no tuvo nada que ver el panadero. Rodolfo se cayó del caballo y se clavó su propio machete en la barriga. Así dijeron, pero yo creo que... A mí ya hasta se me había olvidado. ¿A ti no? Creo que sí, Lamo. Ahí está Rosa. Está como para comérsele esa polla. La más que quiera, ya se come la frutita. No es tan fácil. La potranca es briosa.
Ándele, el agua, anímese. La guacha no tiene hombre. Buenos días. Señora, Rosita, Rosita. Mándame, don Román. ¿Por qué no contestas mis cartas? Sabes que me gustas. Siempre molestando por lo mismo. Ya sabe que no. Desde mi casa de salir para casarme. Y no ha de ser con usted. Déjeme. Rosa, tú sabes. ¡Ah, qué don Román! Saludando a la guacha, ¿no? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo le va, don Román? ¿No me da la mano? ¿Cómo no, amigo? Gusto en verlo. Es malo rodear a la polla cuando tiene gallo. A lo mejor anda suelto y se le para la golilla. ¿Qué me importa a mí que tenga o no tenga gallo? Allá usted. Yo nomás lo prevengo para que no trompiece. No se apure, amigo, que yo sé caminar solito. Vámonos, Gabriel. Mi padrino estará con cuidado. Vámonos, Rosa. Se le atravesó el joven, Lavo. ¿A poco hasta en la sopa se topa con esos del potrero? Yo no topo con nada. Cuando hay estorbo, lo quito. ¿Y qué vamos ganando por apartarle estorbito ese? Que hablaremos de eso más adelante. Ahí nos vemos, viejo. No quiero que te vayas enojada. Es que me prometiste que cambiarías. ¿Hasta cuándo se te quitará lo buscapleito? Es que me dio coraje ver a ese que te paraba la puerta. Pero te prometo que no volverá a suceder. Nada ganas con tus arranques. Solo que un día mates o te mates. Y que yo me quede paciente sin ti. Puede que tengas razón. Los valientes no llegan a maestros. Y menos en esta tierra. ¿Pero qué quieres? Cuando vi a Román plantado entre tú y yo, sentí ganas de quitarlo para siempre de enfrente. Como si fuera el gallo del corral y me soltaran otro mesmito delante de mí. Por eso no quiero volver al potrero y dejarte aquí sola. He venido pensando que... ¿Qué, Gabriel? Que si quieres ser mi mujer y casarte conmigo, nos vayamos hoy mismo. Yo sí quiero ser tu mujer, Gabriel. Y de mis padrinos, Ubaldo. De aquí te llevaré al potrero. El viejo Aurelio se encargará de convencer a su hermano Ubaldo que será bueno que nos casemos. Haré lo que tú digas. Hoy en la noche vendré por ti. Cuando cante el gallo, te estaré esperando en este mismo lugar. Aquí estaré. ¿No irá tu padrino don José a la pelea de gallos? Seguro que sí. Entonces nos volveremos a ver antes de la noche. Gané, perro. ¿Vamos a probar? ¿Para qué pruebas? Ese gallo ya dio el fondo. Nomás míralo. ¿Vamos a probar? Prueba, Gabriel. Te gané esta y la otra, perro. ¡Ganó el tiro! ¡Perdió el blanco! ¡Pueden cobrar la fuerza! Mientras los señores amarradores deciden si habrá otra pelea, se correrá un albur con camonilla. Madre, a ver qué dicen los otros.
Aguilay, atásquese. Vos, le diré. Le llovió en el camino. ¿Y tu pido? ¿Qué dice el amo? Le jugamos lucha. Ya ve que nos está ganando. Seguro que la jugamos. Yo presto el gallo. Solo que es de capote. Tráete al tiro. Siéntese, comandita. Toma. ¿Tú con cuánto quieres ir? Si hasta amarra y suelta. Porque a mí me domina. Iré con 100. Yo te la juego. Gabriel, va con 200. Si quieres, te la juega el amo Roma. Él va a soltar. Sí, hombre. Con cualquiera me la juego. Recuerda que me dijiste 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 que Porque lleva lo que digo, si no me pusiste mal. Todo lo que te conmigo, con el que quieras hacerte pagar, con el que quieras hacerte pagar. Déjame la quitar un rato, amigo. ¿Cómo no? Que me toquen el son de la mujer arisca. No se va a poder. Será después, la morroma. Porque esta que voy a tocar es para darle gusto a la niña Rosita. ¡Éntrele, lapo! ¡Éntrele! Gallo del tapado. Y este es el contrario, amigo. Caray, Gabriel, pues si es el reguilete. ¡Oh! ¡Ánimo, que se rajen! Ya están destapados los animales. A pegarse las señores amarradores. ¿A qué le tiramos, lamo? Ese desgraciado reguilete ha matado 6 gallos y puede que este sea el séptimo. Otro tiene miedo. Al fin que todos mueren. Pues yo creo que ese animalito tiene pato con el diablo. Apúntesela bien, lamo, para que la condene en la mera vida del tiro. Le voy 20 pesos al gallo de 15 de Gabriel. Espérate, 10. ¡Salgan los corredores! ¿Listos, señores? Listos. Ya pueden soltar.
¡Qué gallo tan tanteado! ¡Por eso lo quiero tanto! ¡Pues si es gallo de ley! ¡Y como avienta machetazos! ¡Gané, Román! Otra para el Real. A ti solo con esto. Después que ni con esto. Buenas tardes, don Román. Vengo llegando de Huetamo. Qué bueno que lo encuentro porque tenemos muchas cosas que hablar. Ya nos veremos más tarde. ¡Pueden pagar sus apuestas, señores corredores! Don Román, quiero que sepa que no saqué el arma por lo de los gallos, sino por la polla que tiene dueño. Ya veremos quién es el dueño. Vámonos, mi señor. Ya está bueno, Lamo. Vámonos. Aquí tienes, Gabriel. Vete al postrero, chivo. Y dile a mi casa que yo llegaré más tarde. ¿No será mejor que yo me quede con las seis? No, mejor vete, para que el viejo no esté con pendientes. Está bueno. Vamos a comer con las ganancias. ¿Pero con las de seis? Pues como siempre, además. Dicen que trae usted indicaciones especiales acerca del rancho del potrero, ¿no es así? Sí, ese asunto me lo recomendaron muy especialmente y se arreglará satisfactoriamente. Para los camaradas, naturalmente, no para mí. Cuente usted con nuestro aprecio y con que no nos daremos por bien servidos. Bueno, entonces cíteme a Aurelio de la Torre para mañana. Yo le mandaré un recado con un hombre. Hasta mañana, don Román. Buenas tardes. Hasta mañana, ingeniero. Ahora sí, muchachos, a ver de qué cuero salen más correas. Tú, panadero, ya tienes lo que te prometí. A ver si me cumples apartándome el estorbo. No se apure el amo, ya sabe que soy buen peón para esas faenas. Pero no anden juntos. Tú, meco, vigila de los pasos al gallero y le avisas a este. Está bueno, el amo Roma. No tiemble, chata, no le va a pasar nada. Ya verá, chula, seremos muy felices. ¿Estás llorando, mi alma? Sí, Gabriel. Lloro de pena por lo que dejo. Y también de alegría por lo que voy a tener. Mi marido, mi casa y tal vez mis hijos. ¿Cómo que tal vez? Seguro que vamos a tener hartos guaches. Ya verás qué buenos amarradores van a salir. No, Gabriel. No quiero que mis hijos sean gallegos. Ya con que tú juegues es bastante. Ahora sí ya tengo que me lleve la contra. Ah, bueno. Hijos, pues, son de la madre. Tú los criarás como tú quieras. Majerrates, y ese que quiera, quiero seguro. Vámonos a la salida. No eres el mismo, panadero. Bien decía yo que esta faena era para mí. Bueno que llegaste. Ya estaba con cuidado. ¿Con qué vienes? Aquí le traigo una prenda. Venga, para que conozca a su futura nuera. Vaya con el crío. Aguárdense ahí. Antes de que entren bajo el cobijo de este techo,
¿A cómo traes la joven? La traigo para que sea mi mujer como Dios manda. A luego que hable usted con su hermano Baldo para conformarlo. Está bueno, hijo, siendo así. Ya Chivo me contó lo que pasó con Román en los portales. Esta es tu casa, mujer. Aquí todas las mujeres que han sido fueron buenas esposas, buenas madres y mujeres honradas. Con licencia de Dios, que tú seas lo mejor. Cuida limpio el nombre y la honra de tu marido y lo mismo de tus hijos, para que nunca tengan que avergonzarse de la que los haya parido. Pasa para adentro y contigo hay gasol en la vida de tres hombres que hasta el punto lloran. Fueron solos. ¿Me da la mano, padre? Santo, mija. Buenas noches, primo. Buenas noches, Rosita. Voy a madrugar para caerle tempranito a tu hermano y arreglarlo del casorio. Todo se arreglará. Ubaldo me respeta. Su difunto tata y yo fuimos como hermanos. Ustedes con Rosa salen después de mí y me esperan afuerita de la casa de Ubaldo. Muchas gracias, tata Aurelio. Anda, vamos, padre. Con que ya ves, palo dado ni Dios lo quita. Ya la guacha se huyó. De todos modos se casarán. Más vale que estés de acuerdo. Gabriel, tú ya lo conoces. Es buen hombre, no es porque sea mi hijo. No, si en eso tienes razón. Pero me duele que siendo mi amigo no me la haya pedido. Ya te dije lo que pasó ayer en San Lucas. Hubiera sido muy expuesto dejarlo en casa de los padrinos. Está bueno. Tráigase la guacha a esta casa a depositar por mientras, para evitar murmuraciones. Ya le dije a Gabriel y Trinidad que la trajeran. Ahí fuera de estar esperando. Ah, condenado de don Aurelio. Ya tanteaba que me iba a mandar. Piores toros he jineteado y ninguno me ha tirado. Buenas, Gabriel. Ya tu tata me contó todo. Seguimos siendo amigos. Gracias, Ubaldo. Queremos casarnos luego, luego. Pues tú dirás cuándo. Eso déjenmelo a mí. Bueno, Ubaldo, nos vamos. Ahí queda la guacha, ¿eh? Nosotros vamos a ver al cura y al juzgado para tener todo listo. Como usted mande, tata. Hasta luego, como tenga la solicitud para el matrimonio, te la voy a traer para que la llene. Ya sabes que yo no sé escribir. Será menester que te enseñe. No quiero tener un marido que si algún día, por desgracia, está lejos de mí, no puede escribir. Creo que ya es demasiado tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender algo. Pues que sí. Adiós, Ubaldo. Adiós, Gabriel. Adiós, Rosita. Gabriel. Ya sé que el panadero ha vuelto. El diablo que no Dios lo libre de tropezarse conmigo. No digas eso. Deja que la autoridad haga justicia. La autoridad. Gabriel. Aquí no hay justicia para el honrado. Aquí solo la fuerza cuenta. Era mucho hombre mi tata para que se le pusieran por enfrente. Tendré que vérmelas con el panadero. ¿Cómo sabes que fue el panadero? El hombre borracho habla de más. Y cuando se fue de aquí sin razón, por ahí habló y no faltó quien lo oyó y me lo dijo. Anda, Gabriel, que llegaremos tarde. Que lleves buen camino, Gabriel. Gracias, Ubaldo. Señor Rosita, hasta luego, Ubaldo. ¿Quieto? Una preguntita. ¿Quieto, quieto? Por favor, quieto. Muchas gracias. Algún día se arrepentirán de haberse casado.
vivirá, todos dicen viva, viva. Yo no sé quién vivirá, unos que viva el gobierno, otros que la libertad, unos que viva el gobierno, otros que la libertad. ¿Pues dónde va, comadrita? Ya me voy. Pues nomás anda y viva y ni hace caso de uno. ¿Ya luego yo? Pues nomás les faltaba que este chivo no brincara. ¿Vamos a darle de tope? ¿Podré? No, que si podré, yo la hago que pueda. Bueno, deje remojarme la garganta. Juega, vamos. Deje darme más valor. Santana vivo en el puerto, cuando ya soy de embarcar. Santana vivo en el puerto, cuando ya soy de embarcar. Han dicho lo que no es cierto. Ahora acabarán de hablar, ahí les se fue el gallo muerto, acábenlo de pelar. Ya párenle, comadre, si no se le va a trepar. ¿A poco? Si va a fregar. ¿Y a ti qué te importa? Ya me canso de juirle al hijo del difunto. De una buena vez que suceda lo que haya de suceder. Si va, te va a enojar la morroma, ¿eh? Pues que se enoje. Ya no me aguanto más a toparme con Ubaldo. Ay, amigo, te va a matar. Pues para morir nacimos. ¿Y ustedes me acompañan? Digo, por si salen los amigos de aquel. Sí, panadero, para eso somos tus amigos. Al cabo ni paso tan buena vida, ni como tan bien. Si me despenan, me evitan el trabajo de mantenerme. Ahora sí, panadero. Es cuestión tuya. Yo ya te advertí, ¿eh? Ahí tú verás lo que haces. Vamos. Al pie de una piedra lisa, donde yo me resbalé. Al brincar, tenga cuidado y no se resbale a usted. Por eso me dicen chivo, un chivo de los infiernos se encantó. Que me resbale, yo me adoro con los cuernos. Que sí, que no, deme la mano que me caigo yo. Que no, que sí, deme la mano que ya me caí. ¡Hipa, Ubaldo! ¡No, Ubaldo, quítate! Al pasar un puente de Ebro, tres trompezones me di. Vengo para montarle a un toro o un chivo de los de aquí. Aquí está tu padre, Ubaldo. Juan González, el panadero. Parece que vas llegando al barrio donde querías. A ver si te muerde el perro que te ladró el otro día. Ahora sí nos juntamos, panadero. We'll be right back.
sí, Rosa. Ya tiene, compañero, el Tata. Se lo cumplí. Digan en el pueblo que se trompezaron con el panadero al pie de la ceibilla. Que ustedes creen que se ha de haber caído de su caballo y se atravesó con su propio machete. Recojan el difunto. Y no apuren mucho el paso. Chivo, tráete el caballo de Ubaldo. Vete a prisa y que te vaya bien. Adiós, Gabriel. Adiós, Ubaldo. ¿Quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver? Lástima que ya no se haga el herradero. En fin, otra vez será. Adiós. Adiós, Ubaldo. Ya está listo el caballo, el amo. Adiós a todos. Siga tocando, maestro. Aquí no ha pasado nada. ¡Lama Aurelio! ¡Lama Aurelio! ¡Qué bueno que lo encontré! ¡Ya me ahorró la andadita! ¿Para qué soy bueno? Me iba a decir de parte de la autoridad municipal que lo necesitan en la oficina de la presidencia hoy mismo. ¿Para qué me quieren? La verdad, Lamo, no le doy razón. Nada más me dijeron al Sina que fuera usted. Bueno, ahí estaré más tarde. Que le vaya bien, Lama Aurelio. Bueno, creo que estamos todos conformes en que, dadas las circunstancias del caso, lo que procede es permitir a Aurelio de la Torre que levante su cosecha antes de que sean entregadas a la comunidad las tierras del potrero. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? Nosotros somos respetuosos de la ley que usted, señor ingeniero, seguramente está aplicando en su justa medida. Esperaremos a que levante su cosecha. Mañana le enviaremos la notificación correspondiente, señor de la Torre. Con permiso. Pueden retirarse, muchachos. Así que todavía tenemos que esperar 2 meses. Ni modo. Ese don Aurelio no tiene nada de tarugo. Será bueno que ustedes tomen sus precauciones. ¿Y qué podría hacer el viejo? Como realmente la ampliación y dotación no procede en esos terrenos, pues, ¿podría solicitar una averiguación? Ya nos ocuparemos de que no haga nada. Llévese estos papelitos, le podrán servir para los gastos de viaje. Muy agradecido a usted, don Román. Ya sabe que siempre estoy a sus órdenes. Que tenga buen viaje. Hasta luego. Del potrero. Esta carta te la entregará en propia mano Tata Aurelio, pues va a Morelia para pelear lo del potrero. Te saludan tu hermana Trini y un servidor. Caray, Gabriel, me ganaste. También es que la maestra se procura más a ti. No digas, guachi. Es que yo pongo más empeño. Voy a caminar con la fresca. Seguro me agarra la noche pasando los capires, cuate. Ven por el macho. Sí, amo. Mire, Tata. Llévele esto al abogado para que ayude con más voluntad a defender las tierras. Y esta carta para Ubaldo. Adiós, hijo. Dentro de unos días nos veremos. Ojalá Dios me ayude. Thank you.
Trae sangre, Gabriel. Hirieron al Tata. Están listos los caballos. No dejes que Gabriel se arme y quiera hacer algo. Cuídalo, por favor. Quebraron al viejo Alamán. Cuando llegamos, esta buena gente ya lo había recogido. Le dieron en la mera vida. Ni su bendición pudo echar. Pobre Tataure. Hay males que no tienen remedio, Trini. Conforme. No llores, Guachi. Las mujeres lloran por los muertos. Los hombres les... ¡Cállate, Gabriel! No es hora para hablar. Que se calle, Guachi. No lo aguanto llorando. Voy a acabar igual yo también. Hay que sepultarlo. No te preocupes. Yo cuidaré de todo. Cualquier hombre, maldita guacha. No le tenga coraje, don Román. Cuando yo salía, se disponían a llevarse a los animales y dejar vacía la casa. Dicen que seguirán peleando por la vía legal, pero palo dado, ni Dios lo quita. ¿Qué han dirán? No lo sé. Aunque no creo que para usted sea difícil seguirle los pasos. Sería mejor no muy de cerca. Dicen que eres el mejor gallero de la región. Ramón,
Usted tiene unas tierras y una casita en Sirián Gordo. Ahí están desocupadas sin que nadie las atienda. ¿Quiere rentármela? No, don Ramón. Los gallos me han dado bien. Yo pienso que necesito una casa para que nazca mi guacho. Que ya no ha de tardar. Ajá. A luego, ni mi hermano ni yo queremos andar pidiendo licencia para que nos dejen criar estos animales en casa ajena. Así es de que usted me la vende. Yo le doy algo fuerte ahora mismo. Y usted dirá cómo le voy pagando lo demás. Bien está, muchacho. Quedaremos de acuerdo en cualquier forma. Voy a arreglar los papeles. ¿A dónde te puedo mandar a avisar? Al Tamarindo, a casa de la comadre Juana. ¡Lamo Gabriel! ¿Qué pasa, chivo? Dice la comadre Juana que si no llegamos pronto, el guacho se adelanta. ¡Córrele, amo! ¡Vamos, Timmy! ¿Y ella, chivo, cómo está? ¿No le ha pasado nada? No te preocupes, muchacho. Las mujeres saben hacer bien estas cosas. Para eso vienen al mundo, para darnos hijos. ¿Es hombrecito? ¿Para completo? Claro. Mira cómo se mueve. Reconoce que trae harto gusto. Míralo como chilla. Gabriel, yo también estoy aquí. Sí, me sobra cariño para los dos. Pero estoy atorado. Ya me iré acostumbrando. ¡Alay, alamo! ¡Pero qué grandote estás! También yo estoy harto contento, Rosita. De veras está bonito el sobrino. Anda, Gabriel, dale las buenas nuevas a Rosa. ¿Qué buenas nuevas, Gabriel? Que ya tenemos casa, Rosa. Don Ramón, el ermetón de Huetamo, me vendió el ranchito de Sirián Gordo para que se lo vaya pagando como fuera. Ahora sí ya tendrán mi guachi donde sembrar su ajonjolí y cuidar sus gallos. Bien decía Tata Aurelio. Cayero el padre, cayero el hijo. Tenía la pata rozada por la cal. Para pasado mañana que juegue ya no le molestará el rozón. ¿Te lo vas a llevar? Sí, pienso pelearlo el primer día en Cuchamala. Llévate otro mejor. ¿Le tienes cariño al huérfano? La verdad, sí. Como yo lo crié, me dolería que me lo mataran. Pero será como si dice. ¿Cuál otro pongo? Toma, llévate el puñal. No, Gabriel. Está muy flojo de paso. Antes no te gustaban los gallos, Rosa. Y ahora lo sabes criar, enseñar y manejar mejor que yo. Eso no. Pero a mí me gusta todo lo que haces. Está bueno, linda. Entonces, ahora que nos vayamos, me preparas todos los gallos nuevos. Ahí te lo vamos a dejar para que te acabe de curar. Ya trae el recinto. Gracias, Gabriel. ¿Cuándo vuelves? Dentro de 4 días. Quiero regresar pronto para ir a San Lucas. No vayas a San Lucas. Papa, un año que mataron al viejo. Cada vez que voy a la autoridad, la respuesta es la misma. Está investigando. Si yo supiera quién lo hizo. ¿Qué ganas, San Lorenzo? Matarte también. Gabriel. ¿Por qué dar la felicidad a cambio de la venganza? Por no perderte a ti, lo daría todo. Estoy listo, hermano. Adiós, Rosa. Cuida mucho del guacho. Ahí te los encargo, chivo. ¿Cómo se va a quedar sola? Hoy seguro llega Gabriel de la jugada de Cuchamala. ¿Cómo quieres que le dé la comida sentada? Ay, Lama, ni de vuelta que me hace noche. ¿Cómo se va a quedar sola tanto tiempo? No te preocupes. Gabriel ha de llegar temprano. ¿Con qué ve por él? Oye, chivo. Quiero que me hagas un mandadito de paso para Sirián Gordo. Tengo una silla de Don Gumaro. ¿Quieres llevársela? Pues no para darla, pero para llegar a la cuadrilla de la parota tengo que desviarme y llevo prisa porque la marrota está sola. Lamo Graviel y tu hermano se fueron a la jugada de gallos de Cuchamala. Bueno, pues estoy ni modo. Lamo, eso no es darle piedra.
pero pesa también. A usted le pesa hasta la conciencia. Llegó la sota. Ha visto que hoy las traigo chuecas. No he podido atinar ni uno. Vámonos. ¿Quién? El chivo. Vino por la sal. ¿Y eso a mí qué? Pues que Rosa se quedó sola en Sirián Gordo. Gabriel, hermano, andan en la jugada por Cutemala. Así es que la polla está solita. Y hay mi alma que lo oiga gritar. No tenemos que darnos mucha prisa para ganarle 2 horas de delantera al chivo. Hasta dirá, los caballos están ensillados. Vamos. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, don Román. ¿Qué se le ofrece? Gabriel no está. Ya lo sé, preciosa. No lo vengo a buscar a él. Es a ti a la que vengo a ver. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Para qué? Para que me quieras. ¿Está usted loco? Seguro que no estoy. Pero ahora me vas a querer a la buena por la... Díselo a tu marido. Vámonos. Cuidado, Lamo. Vámonos. Arrimándole candela arderá pronto. ¿Quién sabría lo que pasó? Thank you.
No hay rastro de Naiden, hermano. Seguro que Rosa alcanzó a huir con el Huachi. Ya sabrás de ella, hermano. ¿Dónde vas, Gabriel? A buscar los que tengan la culpa de esto. Ustedes quédense aquí por si vuelve Rosa. Alaya, ¿para qué la dejaría yo sola? Quiere que vayas luego a su casa. Perdiste, Meco. Llegó el jinete. Pasa para adentro. Vengo aquí muy urgentemente a Morelia. ¿Está dispuesto que lo acompañe el amo? No, sería mucha coincidencia que nos fuéramos los dos el mismo día del pueblo. Yo tengo aquí porque me mandó a hablar el ingeniero. ¿Por qué me mandó a llamar entonces? Quería darte un regalito. Así que quiero que andes bien armado, lo puedes necesitar. Pero no te apures, que ya te recomendé a la autoridad. Ahí me avisas a ver qué pasa. ¿Ya están listas las bestias? Están listas, Lamo. Vamos. Bueno, Meco, ahí nos vemos dentro de una semana. Gabriel, tú no puedes matarme así. Puedes estar armado. Desarmado estaba el viejo cuando lo venadearon. Pero yo no fui, Gabriel. Te juro que no fui. No fui, Gabriel. Sola estaba mi casa cuando la quemaron. ¿Qué hicieron de mi mujer? Yo no sé nada, Gabriel. Nada. Tú no puedes matarme así. Estoy desarmado. Tú no eres asesino. Yo no soy asesino. Dices bien. Ve a buscar con qué. Allá afuera te espero. Si no vienes, iré a buscarte y donde te hallé te mato. Gabriel, Gabriel, yo no fui. La casa te la quemó Román, por eso huyó del pueblo. Ve a buscarlo, verás como ya se fue. Ponta Rosa, ponta mi hijo. Yo no sé, te juro que no sé. Román le dio un balazo, ahí se quedó tirada. Yo no fui. Ya está.
Vamos para el otro. En eso sí te dijo la verdad el meco. Román se fue para Morelia hace ya un buen rato. Él mismo me lo dijo cuando vino a venderme el ajonjolí que tenía guardado. Yo creo que piensa quedarse por allá. Cuando vuelva, dile que esté prevenido. Tenía que pagarlas. Vamos, muchachos, ayúdenme a meterlo al portal. ¿Qué pasa, Flavio? Ahí, madre. Es un cristiano tirado. Es una mujer. Y está sin sentido. Ayúdame, Rosendo. Está con vida. Trae un niño, madre. ¿Qué tiene? No sé. Va a estar enferma. Parece que está sudando. Esta mujer está viva. Agarra al niño, Rosendo. Dame el bule. No puede quedarse así. Hay que curarla. ¿Qué te pasó, mujer? Gabriel, perdóname, Gabriel. Es usted genial. Perdóname. Tiene fiebre. Está ardiendo. Hay que subirla al caballo. Perdón, hija mía. Y aquí al palmar haremos 3 días. ¿Cómo vamos a llevar a la herida? ¿Y si se nos muere en el camino? ¿Y qué quieres? ¿Dejarla ahí tirada para que se la coman los sopilotes, Marciano? ¿O prefieres llevarla para San Lucas, donde nadie nos conoce? ¿A que digan que nosotros le hicimos eso que tiene? Seguro que la Virgen de San Lucas, a más de pagarle la manda, quiere que la ayudemos a salvarla. Está bueno, como usted ordene, Verónica. Será mejor caminar nomás de noche, con la fresca, para que no la bañe el sol. Que tardemos más en llegar. Ah, bueno. Mañana hace una parihuela para llevar mejor a esta mujer. Pobre tío. ¿Quién habrá sido el mal alma? Quería tu madre. ¡Gabriel! ¡Perdóname, Gabriel! ¡Perdóname! ¡Román! ¡Quédate, muchacha! ¡Gabriel! Esto la calmará. Podré examinarle de vida. Yo quise matarlo, pero no pude. Venía con el meco. Perdóname, Gabriel. Perdóname. Pero salvé a mi hijo. Perdóname. Eso es todo lo que dice, doctor. No sé de qué le pido perdón a ese Gabriel. Ya volvió Rosendo de San Lucas. Dice que el tal Gabriel anda huido porque se encontró con el meco y se balacearon en la plaza. Pero Rosendo no dijo nada de mi hijo. Nada. Ya te prometí que nadie de los tuyos sabría que estás aquí. Pero dice Rosendo que el tal Gabriel no sabe bien a bien lo que pasó. Para él debo estar muerto. Yo no supe defenderme de Román. Y estas cosas, aunque se perdonen, no se olvidan. No pienses, ni recuerdes. Quédate aquí. Si la Virgen me puso en tu camino para salvarte, es porque quiere que viva. Yo ya soy vieja. Y he aprendido que el tiempo va arreglando las cosas. Anda, ve a calentar la leche de tu hijo. Buenos días. Buenos días. Gracias, don Rosendo. Tan lejos San Lucas. Rosendo es bueno para caminar. Le gusta andar por los caminos. Muchas cosas oí hablar de usted y de sus gentes, todas buenas. A pasar por el tamarindo, me detuve a tomar agua en casa de la nombrada comadre Juana.
Y dile cuando le pidió una vecina que iba para el santuario de San Lucas, que le prendiera una cera grande a la Virgen para que aparecieran los seis hijos. Ganas me dieron de darle razón, dice. Provecita. También el marido iba a hablar cosas muy buenas. Ya no le dicen Gabriel. Ahora solo le llaman el gallero. Dios sabe dónde andará. Peregrino de amor, vagaba triste por sendas oscuras y de abrojo. Una gloria buscaba y sé que existe. La Rosa, Rosa. Te perdono. Ni aquí ni en ninguna parte las de encontrar, mientras ella no quiera. Tráigame un mezcal. ¿No quieres que vayamos al Palmar? Para dentro de tres días hay feria. Todavía tenemos al presidente. Además, no estamos bancos. Podemos amarrar para los pagamientos. Ya trae los caballos, chico. ¿Qué se le ofrece? Me da cuatro tablillas de chocolate, por favor. ¿En qué puedo servirlo, señor? ¿Tiene pinchos como este? Estos son los últimos que me quedan. Este está bueno, Gabriel. ¿Cuánto vale? 5 pesos. Consecuencias de la herida. Nada más que se mejore sería bueno.
a Morelia para que le saquen una radiografía. Mientras tanto, que se quede acostada y ya veremos qué conviene hacer. Así lo haremos, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. No esté con pena, Rosa. Ya sabe que esta es su casa y que para eso estamos mi madre y yo, a cuidarla. Ya ve, eso le hace mucho daño. Y aunque la vida de cada quien es su vida, eso quisiera pedirle a usted que olvide sus penas. Lleva ya 3 días de estar llorando. No queremos verla así. Así que ustedes muy buenos conmigo. Quiero aliviarme pronto para ayudar a su madre, que ya está grande y trabaja mucho. Desde la noche en que la recogimos, me fui acostumbrando a cuidar de usted. Y ahora, no quiero ya dejar de hacerlo. Nunca. Usted casi no se ha fijado en mí, pero no me duele eso. ¿Por qué había de hacerlo? Yo sé que su pensamiento está lejos. Lejos. Y usted misma sabe dónde. No te aflijas, hija. Tú no tienes la culpa. Yo sabía que esto había de suceder tarde o temprano. ¿Qué debo hacer, doña Isabel? Nada, hija. Flavio es muy muchacho y siempre ha estado pegado conmigo. Desde hace tiempo he pensado mandarlo a Toluca. Allá vive un hermano mío. Y a Flavio le hacen mucha falta los consejos de un hombre maduro. No, doña Isabel. Separarla de su hijo nunca. No te inquietes. Era por su bien. Ahora que vayamos a curarte allá, lo dejamos a él. Y tú y yo nos venimos a trabajar para nuestros hijos. Ahora descansa. Voy a llevar con tu casa para que te cure. Yo ya no tengo fuerza. Pero qué dices, vuelve en ti, recóbrate,
Solo Dios sabe lo que el progre ha sufrido no. buscándote. Haga lo que le digo. Dios me valga. Yo no soy mujer para eso. Hágame la caridad de escucharme, Juana. Arrímese. Voy a contarle lo que pasó. Usted misma verá que no puedo dar la cara a mi marido. ¡Ah! Aquí tienes tu dinero y las gracias por lo bien que amarraste mis gallos. No te quejarás de haber venido otra vez a Tierra Caliente, ¿eh? Muchas gracias. Ya sabe, aquí está tu servidor para cuando sea menester. De verdad te digo, gallero, eres bueno. Muy bueno para amarrar y soltar. Pero mejor es el gallo recinto que fuerte soy. El reguilete se nombra. Buenas tardes. Buenas, ingeniero. ¿Puedo quedarme esta noche aquí? ¿Cómo no, ingeniero? Venga usted. Voy a acomodarlo. Con permiso, señores. No vayas a vender el reguilete. Adivinó, don Ramón. Quiero comprarte el reguilete. No se vende, señor. Ese gallo no tiene precio para mí. Me han dicho que tú ya no tienes cría y que traes el animal de un lado para otro. Yo te doy buen precio. Y es punto y hora para soltarlo. Pache. ¿Venderías tú el reguilete? No. Sería como si vendiera muchos recuerdos. Tengo la voluntad de que el gallo muera peleando de viejo, sin que nadie sepa si deja cría. Ese será como si fuera yo mismo. Por eso no lo vendo. Son ustedes raros en su pensar, pero yo estoy empeñado en hacer trato. Voy a tener una juguera mañana. Préstamelo y te llevo medio. ¿Cuento contigo? Sí, señor. Yo solo tengo una palabra. Está bueno, gallero. Gabriel, ¿no le preguntaste dónde es la jugada? ¡Ari, guachi! Primera vez que se me pasa. ¿Dónde es la jugada? En San Lucas, abajo de los tamarindos de la plaza. Ahí te espero. Allí estaremos. Chivo, acércate a los caballos. ¡Voy, Lamo! Vamos, guachi. ¡Comadre Juana! ¡Comadre Juana! ¡Da su permiso para entrar! ¡Mira nomás, chivo condenado! ¡Ya se hacía yo en el infierno! ¿Pero qué pecado quiere que tenga para que me anduviera encerrando en el infierno? Solo que sea pecado andar pensando en volver a verla, ¿eh? ¡Virgen Santísima! ¡Síguenos milagros! ¡Pues no te sentiste aquí, Gabriel! ¡Hágame Dios, no es para tanto! ¿Algún día teníamos que volver? ¿Cómo te va, Trinidad? ¡Qué bien te los he empujado para acá! ¡Me diste puesto a tu casa! Me comprometí para una jugada mañana sin saber dónde era. Cuando supe que iba a ser en San Lucas, me vine para acá para cumplir mi palabra. Aunque ni Trini y yo quisimos entrar al pueblo sin venir a verte. Para saber si todavía se acuerdan de mí. No creías, Gabriel. Desde que Román se fue, no ha vuelto para acá. Fue la autoridad al gusto de la gente. Muchos testigos han hablado bien de ti. Dicen que lo hiciste para defenderte. ¿Usted cree que en el pueblo de San Lucas no conocen la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo? No se caliente, comadre. Es que Gabriel hace tiempo que no ha vuelto los ojos para acá. Mero aquí delante de él le puedo decir que ya no es el mismo de antes. Mientras tuvo la esperanza de encontrar a Rosita y al guache, no perdió el ánimo. Pero ahora, ya nadie sabe lo que quiere. ¡Álgame Dios, comadre! ¿Y ese guachi? Es un alzadito que me trajeron para cuidarlo. Eso es mi oficio, chivo, cuidar los guachos de otros. Supongo que no van a bajar esta noche al pueblo, ¿verdad? Voy a hacerles de cenar. Nada más voy a ver primero qué tiene el guachi. ¿Oíste todo? Déjame que le diga a Gabriel. No, Juana. Por favor, no. ¡Comadre Juana! ¿Qué quieres, chino? ¿Qué se te ofrece? Quería decirle que mañana pelear el reguilete y si se viene conmigo, la llevo en las apuestas. ¡Está bueno! Me pondré mis trapitos nuevos. Pero mientras échame una leñita para que les haga la cena. Así se va en la misa con el señor. ¡Dame la leña! ¡Bueno! Espera, Juana. Quiero pedirte que no vayas mañana a la
¿Tienes desconfianza? Tengo miedo de que andes con Gabriel. Tú también lo quieres mucho. Nomás averigua para dónde se van. Y cuando yo me haya ido de aquí, búscalos y entrégales a mi hijo. Haz lo que me prometiste. Y dile que yo me morí. ¿Cómo quieres que yo haga eso? Es la verdad. Desde que pasó lo que pasó, yo estoy muerta, padre. No haya vuelto, sé que nos encontraremos, Guache. Él volverá también. Aquí todos estamos pegados a la tierra, buenos o malos. Está en nosotros y nosotros en ella. Volverá y nos encontraremos de nuevo. Más quisiera que nunca volviera, hermano. A fin de que no amargues más con otra muerte sobre ti. O que él te ganara la mano y me dejara solo a vivir una vida inútil. ¿Y por qué inútil, Guachi? Este tiempo que hemos andado caminando juntos, he visto nuestra vida y he pensado. Y ahora es cuando creo que se llegó la hora de decírtelo. Porque quiero que oigas, no al hermano, sino al hombre. ¿Puede ser así, Gabriel? Así será, Trin, que en esta hora veo al hombre, y por tu voz y modo parece que estuviera hablando nuestro tata Aurelio. Es que una vida en la que solo hay sentires de destrucción, de vengar, de matar o de morir, es como la tierra sin agua, no da fruto. Hacer algo mejor y fuerte es lo que hace bueno al hombre y a la vida del mismo. Seguir como hemos estado hasta ahora es pasar sin dejar huella tras uno. Naiden sabrá que fuimos y con nosotros morirá nuestra raza. ¿No crees que es mejor olvidar todo y hacer nuevo jato? Así mismo he llegado a veces a pensar, pero luego vuelven a mí los recuerdos. Por eso, para pensar como tú, quiero topar con Román. Y quiero que algún día, lo que yo no tuve, lo tengas tú o tus guaches. Tengo la esperanza de que el rancho del potrero algún día vuelva a tu poder.
Prométeme que lo cuidarás, como si su tierra fuera mismo como los que has querido y te han querido. Te lo prometo. Tú te quedarás en San Lucas y yo seguiré rodando. Pero, Gabriel... Esto que te digo lo harás porque te lo mando yo, que soy tu hermano mayor. Y si no vuelvo a verte, no me busques, ni hagas por saber de mí. Está bien, hermano. Así será. Adelante. ¿Qué se le ofrece, Román? Antes era yo don Román. ¿Qué se le ofrece, don Román? Tiene razón. Yo ya no sirvo para mucho. Pero puedo volver a servir si usted me ayuda. ¿O que ya no se acuerda que fuimos amigos? Mire, Román, vamos a hablar claro. Las cosas han cambiado mucho. Usted perdió la cabeza. Y ahora que he vuelto por aquí, me he dado cuenta que lo mejor es retirarse a tiempo. ¿Entiende? La diferencia entre usted y yo es que usted está pegado a esta tierra. ¿Y yo? Yo puedo caminar mucho. Pero es que yo todavía puedo proponerle buenos negocios. Ya no me interesa nada de usted ni de esta región. Y si quiere que le dé un consejo, mejor váyase. Debe usted muchas. Ayer precisamente vi por aquí a uno que tiene cuentas que cobrarle. ¿A quién vio usted? A los hijos del dueño del potrero. ¿Y habló usted con ellos? No. Oí que iban a pelear unos gallos a San Lucas. Tuve ganas de hablar con ellos, pero... luego pensé que sería mejor que allá se encontraran con una sorpresa. ¿Qué? Que ganaron el pleito del potrero. Ese fue uno de los asuntos que vine a tratar. Ese Gabriel ha sido mi mala sombra. Con su permiso, Román, tengo que irme. Le dejo esto para que si llega a tiempo a San Lucas, lo apueste por mí a un gallo de Gabriel de la Torre que se llama el Reguilete. ¿Cómo la ves, Chivo? ¿Va bien? A toda mecha. Ya tocaron el reguilete, Chivo. Ya le partieron el buche, compadre. ¡Se lo echaron! La pelea. ¡Ganó el recinto! ¡Perdió el recinto! ¡Pueden pagar sus apuestas, señores corredores! Le llegaron al reguilete, Gabriel. Lo siento. ¡Qué gallazo, Gabriel! Siento habértelo matado. ¡Ay, cuidado! Todos morimos alguna vez. Guache, llévatelo a casa de los padrinos de Rosa. Pídeles permiso en mi nombre para enterrarlo en el patio. Cuando acabe de hacer las cuentas, allá los alcanzo. Vamos, Guache, ve. Poder hablar contigo. He tenido que darme valor. La Virgen sabe si hago bien o mal con decirte algo que había prometido guardar solo para mí. Habla, comadre.
Tú quieres saber de Rosa, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué sabes tú de Rosa? Rosa Huelto, está en mi casa con tu hijo. ¡Vamos para allá! No, está enferma. No sabe que vine a verte. ¡Vamos a verla, te ¡Vamos! Digo! Se fue. Se fue. Sabía que a mí se me iba a soltar la lengua. ¿Por qué me huye? ¿Por qué no quiere verme? Dime lo que sepas, Juana. Por eso no la encontré nunca. ¿Por qué ella no quería verme? Dime por qué, Juana. ¡Dímelo! ¿Por qué? Porque el día que Román quemó la casa, no pudo defenderse. Iba con el meco, y una mujer no puede contra dos hombres. Rosa quiso matarlo, pero él disparó. De milagro se salvaron ella y el niño. Rosa se siente avergonzada. Está como loca. Y cuando tiene harta fiebre, solo sabe decir: Graviel, Graviel, perdóname. No pude defenderme. Da su licencia para entrar. Buenas tardes, don Rosendo. ¿Dónde camina? Vengo del Palmar. ¿No tropezó con una mujer llevando un guache en brazos? No, no vi de Naiden. ¡Corre, Graviel! ¡No puede haber agarrado otro camino que el de Huetamo! ¡Corre! La Virgen te haga el milagro. ¡Ojalá y la halle! Regáleme tantita agua, doña Juana. Tengo que volver al Palmar ahora mismo. ¿Pues no de allá viene apenas? Pues sí. Pero ahora ya sé que no he de encontrar lo que venía buscando. Thank you.
vivido no es vivir. ¿No crees que sería mejor olvidar todo y hacer nuevo jato? Seguir como hemos estado hasta ahora es pasar sin dejar huella tras uno. Naiden sabrá que fuimos y con nosotros morirá nuestra raza. Ya no pasaré sin dejar huella. Ya no dejaré esta tierra. Tu hijo crecerá donde tú y yo crecimos. Palma, flor de los cielos en un...